Oh, está lleno de lobo, weón. Oh, mono. Cuidado, compa. Cuidado. Siguen sacándolo por la orilla, weón. Colecuá. Súbelo, 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 súbelo. Vamos a mojarlo. Buena, compita. Muéstrala para acá, muéstrala, muéstrala. Muéstrala, muéstrala. ¡Ay! De la cola, weón. Bueno, amigos, aquí en este momento estamos pescando en el sector de Caleta Camarones. Está un poquito golpeando un poco fuerte la ola. Thank you.
Buena compita, weón. ¡Hola, que se vean, Puta que corriste, weón. Ahí está, mi socio Gustavo. Buena, buena. Ay, que tira la weá, rico. Estamos acá en Caleta Camarones. Esta aventura la estamos realizando con mi socio Claudio y también con Gustavo. Claudio, que está de rojo por ahí arriba. Gustavo, el socio que está acá al costado. Hasta el momento, los muchachos ya han sacado esos monitos que están ahí. Está entrando el mono, entró el mono, así que estamos sacando. Eso sí, está golpeando fuerte la ola en la roca. Así que hay que estar dispuesto a mojarse para poder tener una buena captura. Bueno, lo que está picando en este momento es el mono, entró el mono, así que por lo menos algo está picando. Yo no estoy lanzando porque se me descargó la cámara y estoy aprovechando de cargarla. Y no quiero correr el riesgo de echar a perder la cámara, así que como tengo la tapa abierta, la de carga, le podría entrar agua al costado, así que ahí puedo matar la cámara. Así que mientras está cargándose, estoy grabando a los muchachos y ellos están dando la batalla con los monitos. Para que se hagan una idea más o menos de cómo está, dónde estamos. Bueno, aquí estamos lanzando, aquí donde están los muchachos lanzando. Gustavo, el que está acá al costado. Claudio está al fondo. Así está la marea, súper alta el día de hoy. Pero está bueno. Uy. ¡Vamos, mi guerrero! ¡Vamos! ¡Oh, está lleno de olor! ¿A dónde están? Tenemos una, lo único malo, justo viene la ola. Se cortó. No, ahora chica. Puta la wea. Oye, está abajo, ¿no, weón?
una pequeña cría de lobito. Obviamente que el pobrecito está perdido. ¡Hola, cocheta madre! Ahora. ¡Estáis bendecidos, cabrón! Mira que caiga. Mira que caiga. Órale, me enganché. Me enganché, weón, date, weón. Y mis socios vienen retrocediendo que la hueá viene fea. Amigos, así de estar pescando acá en Caleta Camarones. Con una pequeña llovizna. Ahí viene otra, a ver si la agarramos de frente, no voy a agacharme. ¡Uy! Fue más baja. Ya, a lanzar, se ha dicho. Estoy en una bendición. Ahí tenemos una. Oye, un lobo la wea. ¿Era lobo? No, no, es lobo. No, yo me hubiese tirado hace rato, weón. ¿Está oído el lobo? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tenemos la primera. Cuidado con la mano, compita. Cuidado con la mano, cuidado con la mano. Sube, guatón. Buena, compita. Este es trabajo en equipo. Ahí está, amigos. Una bonita pieza. Con la ayuda de mi socio Claudio. Porque realmente está complicada las condiciones para llegar y maniobrar uno solo.
poquito de más. No, mono. Mono. Puta, loco. De nuevo el coche de madre. Mira. Ya. Joder. Ah, luchando el mono, culio. Heridas de guerra, heridas de guerra. Peleando con algo, parece que es un mono. Tuve que sacarlo, rescatarlo entre medio de todos los lobos, está lleno de lobos. Aguantará, aguantará, aguantará. Oh, le gané la batalla. Le gané la batalla a todos los lobos, weón.
Oye, esa buena picó acá abajo nueva. Tenemos una. No es muy grande, así que va a ser fácil levantarla. Ya se fue para allá la huevo. Chucha, weón. Aquí la está, ahí está. Ah, con... Sí, bueno. Cuidado, choro. Será muy pesado para levantarla, ¿no? Oye. Ahí está. Está ahí nomás. Agarra el chicote, ¿no? Ahí vas cagando para abajo, chorro. Buena, bendición. Puta, pase en el lado, weón. Ahí, pues, maricón, ahí. Igual que en delante. La orillita. Sí, está en la orilla, weón. Ese es mi cabro. Puro mono. ¡Llego! Estoy máster en mono, indio. Estoy máster en mono. Estoy más cansado que la chucha. ¡Ego!
¡Ay! Hemos estado durante todo el día, una tremenda jornada, una tremenda y entretenida aventura, y hemos tenido muy buenas capturas, hartos monitos. Ahí justo el amigo Claudio sacando uno de los monitos y varias también corvinas que hemos sacado, así que lo hemos pasado pero genial en esta jornada. Miren, para muestra un botón. Recién lo acaba de sacar mi compadre. Un tremendo bonito. Miren qué bonito ejemplar. Y vean todos los monitos que hemos sacado. Este es el más grande de todos. El más grande de todos.